Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. En esta ocasión, el video que estaremos grabando estará relacionado con tus energías actuales. ¿Cómo estás con tus energías? Vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca de ello. Y les vamos a pedir, obviamente, consejos, ¿ok? Dependiendo de lo que vaya saliendo, le vamos a ir pidiendo consejos. Antes de presentarles los mazos que voy a utilizar, quiero agradecerles. Una y otra vez lo voy a seguir haciendo. quizás eso alarga un poquito más el intro de esta sección de los videos que subo en el canal. Pero recuerden, siempre tienen la libertad de moverse con la barrita espaciadora del video al punto donde quieran estar, ¿no? Ya sea la lectura, ya sea únicamente la presentación de mazos. Bueno, ya no extiendo más esto. Muchas, muchas gracias. Sus suscripciones, sus mensajes, sus me gusta, el compartir los videos. Todo aquello que ustedes hacen, que no les cuesta nada porque es gratis hacerlo, de verdad para mí significa el mundo, porque me están ayudando a que el canal se mantenga activo, que se mantenga vivo, que otras personas puedan tener la oportunidad de recibir los mensajes que muy bien pueden estarlos necesitando, ¿verdad? Entonces, si no lo han hecho y acceden o sienten ese llamado de hacerlo, de verdad, muchísimas gracias. Incluso quienes solamente están de paso en los videos y se quedan a verlos, conectan con las energías que tenemos durante las lecturas, también están ayudando. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la presentación de mazos, ¿va? Vamos a usar un mazo principal de tarot, que de hecho es el único que vamos a estar usando. Es el tarot urbano, así es como luce en la parte trasera sus cartas. Y es un tarot que muestra escenas de personas realizando actividades un poquito más actuales, ¿verdad? A diferencia del Rider-Waite, que, bueno, nos habla de profesiones, oficios y demás que eran de la época, ¿verdad? De cuando se creó el mazo. Estas son profesiones un poquito más actualizadas. Vamos a utilizar el oráculo de Eleva tu vibración. Es este. Son mensajes muy claros y concretos. Vamos a utilizar el de Chakra Amor, que son estas tarjetas. Obviamente están relacionadas con los chakras. Y vamos a utilizar el de Geometría Sagrada, Activaciones de Geometría Sagrada, que son estas tarjetas. Este fue mi primer oráculo que adquirí y de verdad lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Bueno, sin más show aquí, vámonos a sus lecturas. Veamos qué mensajes hay con respecto a su energía y qué consejos les dan sus guías, las cartas, para enfrentar la situación que estén viviendo, ¿vale? Nos vemos en su lectura. Primeramente, vamos a hacer el chequeo de energía. ¿Cuáles son sus energías actuales? Como siempre les pido, concéntrense durante el barajeo de cartas, porque es como cargan estas cartas de su energía. Concéntrense acerca de esos mensajes que deben de escuchar en este momento, tiempo divino, aquí y ahora.
cómo están las energías de quien mira este video, cómo están las energías de quienes están mirando este video, cuáles son esas energías que están actualmente en las vidas de quienes miran este video, que deban ser conscientes acerca de ellas y que les puedan ayudar, por favor, saberlo. Muy bien, veamos. Checando tus energías, tú que miras este video, ¿cuáles son las energías? ¿Cuáles son? Ok. Ya salió la primera, es chakra corona. Perdón, chakra garganta. La frecuencia del chakra garganta es la flor de la vida azul y hace referencia a nuestra expresión, tanto para nosotros como para otros, ¿verdad? Y cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, así como el sentido de paz y balance. Muy bien, vamos a ver. Siento la energía de algo que se tiene que comunicar o la espera de una comunicación por parte de alguien más. Puede ser una institución, puede ser una persona. Como recibir una respuesta. A la espera de una respuesta, me dice. Ok, ¿cuáles son las energías de quienes miran este video en estos momentos? ¿Cuáles son esas energías? Ok, gracias. Sinergia. Años 70, 60 y 70. ¿Alguien aquí pudo haber nacido en esos años? Autoridad. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos la tarjeta de chakra garganta, que nos habla acerca de la comunicación, ¿verdad? La manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, ¿ok? Sentí una energía de tener la intención de comunicar algo, de decir algo, pero también la energía de alguien que está a la espera que le digan algo o que le resuelvan alguna situación. Incluso alguien que pueda no estar comunicándose con ustedes de momento y ustedes estén ahí esperando a que esa comunicación se reactive, me dicen. Bueno, luego viene la energía de la carta de sinergia con el número 41. La frecuencia de la sinergia apoya nuestra aceptación y permisión de lo no tan obvio, lo nunca antes visto en el pasado, en relación a combinaciones y uniones que resultan en nuevas maneras de funcionar, trabajar, pensar, relacionarse, amar y ser. Nos recuerda aceptar eso que no es tan familiar para nosotros, para que lo nuevo y súper excitante, para que las nuevas y súper excitantes co-creaciones puedan dar nacimiento a una nueva realidad. Estuvo medio enredoso eso, ¿verdad? Lo sentí no muy claro. Alguien le está costando trabajo conectar con otros. Eso es la energía que he sentido con esta carta. No está permitiéndose conectar, o hay algún bloqueo por ahí que no permite que conecte a un nivel más profundo con alguien más. Muy bien, la tercera carta es la de la autoridad.
La frecuencia de la autoridad nos recuerda que la verdadera autoridad es poderosa, dirigida y realista, pero también es receptiva, sabia y amorosa. Ok, con esta carta y con esto que nos dice, siento la energía de el líder, ¿ok? La persona que está a cargo de un equipo, la persona que guía a un equipo, pero guía con amor, guía con pasión, guía con empatía, ¿ok? Es un verdadero líder, porque eso es lo que hace un líder. Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe, ¿ok? Ambos tienen un grupo de personas a su cargo, ambos tienen una personalidad, ambos tienen resultados que conseguir, ¿no? Ambos tienen que trabajar para obtener esos resultados, pero obviamente tienen que incluir a todo su equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un jefe va a dar órdenes a su equipo para que hagan las cosas. Un jefe va a regañar a su equipo cuando las cosas no salgan como deben de salir. Y ahí se va a quedar en el regaño, ¿ok? Un jefe va a decirle a su equipo, vamos, vamos, trabajen, trabajen, denme resultados. Y cuando los resultados sean buenos, ese jefe va a decir, wow, lo hice muy, muy bien. Soy un excelente jefe y se va a dar la palmadita en el hombro. Por el contrario, un líder va a trabajar hombro a hombro con su gente, con su equipo. Un líder va a ir siempre por delante cuando se trate de trabajar, cuando se trate de obtener resultados. Un líder se gana el respeto de su equipo por demostrar su valía. Un líder, cuando su equipo comete un error, va a hablar acerca de ese error con su equipo, pero va a hablar en plural y se va a incluir él cometiendo ese error. Cuando tengan buenos resultados, un líder, ¿qué es lo que hace? Un líder les agradece con el corazón en la mano a su equipo y les dice, sin ustedes yo no se hubiese logrado. No habla del yo, habla del nosotros. Y da las gracias. ¿Ok? No sé por qué les tuve que hacer todo esto, pero bueno, alguien tenía que escuchar aquí. Quizás estén teniendo problemas de insubordinación o estén teniendo problemas con algún jefe. Pero siento que es más para ustedes el mensaje, ¿no? De aprende a ser un buen líder. ¿Me pueden dar una carta a ustedes para chakra garganta, por favor? Una carta para chakra garganta. Una carta para chakra garganta. Es seguro para ti brillar. Muy bien. Esta carta está muy, muy en sintonía, muy en sincronicidad con el mensaje inicial, el que te esté costando trabajo de expresarte, de comunicarte, de hablar, ¿ok? Aquí el universo te dice, no tengas miedo, lánzate, puedes hacerlo. Alguien puede estar pensando o considerando tal vez abrir un canal. Abrir, crear un blog, crear una cuenta en TikTok, crear contenido,
para redes sociales en general, un podcast, algo que tenga que ver con eso, con la comunicación, con hablar en público quizás, ¿no? Puede ser un reto que se les esté presentando relacionado con el tema de ser el portavoz o ser la voz de un equipo, el poder ser ustedes mismos y comunicarse de una manera eficiente. Muy bien, vamos con la tarjeta de sinergia. Miren, ahorita se está aclarando muchísimo más su mensaje. Siento los mensajes como de problemas en ambientes laborales o al momento de interactuar con otras personas o grupos de personas, el no estar en la misma sintonía, el sentir que no se habla el mismo idioma, problemas de comunicación, ¿ok? Vamos a ver, incluso pueden haber problemas entre los mismos miembros del equipo, ¿verdad? No necesariamente de ti como líder, sino entre ellos. Vamos a ver, sinergia, por favor, una tarjeta de mensajes del universo que le ayuden a quienes están recibiendo estos mensajes, por favor, una tarjeta. Una tarjeta. Ok, bueno. La devoción une. Me une, perdón, me une con lo infinito, símbolo del infinito. Con este símbolo del infinito siento esa energía de ser algo repetitivo o algo que, ¿cómo le dicen? Cuando hay reincidencias, eso es una palabra. O sea, hay una situación aquí que se repite una y otra vez, una y otra vez. O sea, por más que se ha querido cambiar, por más que se ha querido modificar, por más que se ha querido dar una solución al tema, es algo que constantemente se repite y se repite y se repite, una y otra vez. Es como un cuento de nunca acabar, me dice. Ok, ¿por qué está la carta de autoridad aquí? Universo, por favor, ¿por qué está la carta de autoridad aquí? ¿Qué hace la carta de autoridad aquí? ¿Qué hace la carta de autoridad aquí? Limpio mi campo energético. Limpio mi campo energético. Con esta carta siento una energía de alguien que tiene que cambiar sus formas de ver lo que es la autoridad en sí, ¿ok? Creo que por eso me fui como hilo de media al inicio cuando hice la definición entre jefe y líder. Tal vez seas un jefe un poco muy concentrado y enfocado a los resultados y no le des mucha importancia al tema de la empatía, de conectar con tus subordinados, ¿no? No le des mucha importancia al tema de hacer que tus subordinados te respeten, no por el puesto que tienes, que en la jerarquía organizacional puedes estar arriba de ellos, no, que te respeten como profesional, como persona que está en donde está por sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, no porque le dieron el puesto, ¿ok? Algo así me están llegando como mensajes.
Muy bien, vamos a ver. Chakra garganta, es seguro para ti brillar. ¿Qué dice? Ven esto, es una carta de chakra garganta. Y nos habla de la vulnerabilidad. Demostrar vulnerabilidad es un signo de fortaleza. ¡Wow! Demostrar vulnerabilidad es un símbolo de fortaleza. Chakra garganta. Con esta carta, con esta tarjetita, he sentido una energía de alguien que quizás esté viendo la manera o le esté costando muchísimo, muchísimo trabajo expresar sentimientos, me dicen. Porque le da miedo sentirse vulnerable. Porque le da miedo salir lastimado. Porque tiene ciertas inseguridades con respecto a si se puede o no dar una relación, ¿no? Adapten por favor a su situación. Recuerden que aquí son muchos los que ven el video al mismo tiempo. Entonces, hay mensajes que van a resonar y otros que no. Si bien no tiene que ser algo relacionado con las relaciones románticas, también puede estar relacionado con el poder compartir sus historias con otras personas, ¿no? Es como estos centros de apoyo donde se reúnen cierto grupo de personas para hablar de un tema en específico. Por ejemplo, los hay de, no sé, los padres que han perdido algún hijo, ¿no? Todos comparten la misma historia en específica, perder un hijo, ¿no? Cada uno lo estará viviendo y experimentando a su manera, de una manera individual, ¿no? Cada quien tiene su forma de enfrentar las situaciones y más situaciones tan difíciles como lo puede ser este tema. Entonces, cuando les toca compartir sus historias a este grupo de extraños, porque pues al final son un grupo de extraños, pues pueden tener como ese miedo, ¿verdad? A verse vulnerables, pero no por el ego, no por el qué van a pensar de mí. Al final son personas que están viviendo y experimentando lo mismo, ¿no? Es más como por el hecho de no querer levantar esa curita o esa bendita que traen en la herida y revivir el sentimiento. ¿Se me explicó? Espero que me esté dando a entender yo bien con este tema, porque algo así sentí, como el no exponerse, me dicen. Y mira, tu carta que te dice es seguro para ti brillar, te habla de que es seguro para ti, estás en un lugar seguro, estás en un espacio seguro, que me dicen es importante para ti que puedas comunicar esto porque también te ayuda a sanarlo. Muy bien, veamos. Sinergia y devoción que me une con el infinito. Y miren la carta que les sale. Chakra, balance, equilibrio. Y nos dice: todas las cosas funcionan mejor cuando se alinean con todas las cosas. Está súper sincronizada su lectura, ¿eh? Nos hablan de esa sinergia, ¿ok? Nos hablan de el poder encontrar el punto medio o encontrarse todas las personas y todas las cosas en ese punto medio donde todos estén hablando el mismo idioma, donde todos estén conectando, donde todos estén, si no de acuerdo, al menos estén
abiertos, receptivos a compartir. ¿Okay? Vamos a ver, autoridad y limpio mi energía, mi campo energético, perdón. Otra carta de chakra garganta y nos habla de la verdad. Habla desde tu corazón. Es lo único, es la única cosa realmente valiosa de escuchar. Sigue tu corazón, ¿ok? Es lo que realmente cuenta. Esto es como escuchar a tu intuición que te diga qué es lo que debes de hacer, escucharla, serle fiel, leal a esa voz interna que tienes. Es tu yo superior que te está guiando, ¿ok? Entonces, pareciera que son mensajes dispersos y mensajes como a lo loco que salen, pero están muy interconectados. Hay problemas de comunicación. Actualmente eso es lo que se está viviendo, eso es lo que estás viviendo. Problemas de comunicación. No logras conectar con otras personas. No logras resolver un tema que es algo que sucede de manera frecuente. Has tratado de ir por el lado amable de las cosas, me dicen, pero ni así puedes resolverlo. Vamos a ver el tarot que nos dice con respecto a tus energías. Para quien mira este video, por favor. Recuerden, estamos en las energías. Estas son las situaciones o la situación que puedas estar atravesando. Vamos a ver. Al final vamos a pedirles el consejo, ¿vale? Permítanme conectar con sus guías. Concéntrense. Okay, gracias. Vamos a ver. Caballero de espadas. La luna. La fuerza. Símbolo de fortaleza. As de bastos. Y dos de espadas. Ok. Hay varias cosas aquí con estas cartas. La primera es la fuerza, el arcano mayor número 11. Aquí está marcado como el número 11, pero en el tradicional tarot es el número 8, ¿ok? Por si les resuenan los números. El arcano de la fuerza nos habla de domar ese ego, ¿verdad? Que a veces puede ser destructivo para nosotros mismos, ¿ok? Nos centra la lectura en cuestión a las cartas de tarot y nos dice, hay que encontrar el valor, hay que encontrar el coraje, hay que encontrar esas ganas dentro de nosotros de querer realmente solucionar las cosas, ¿de acuerdo? Pero es muy curioso que primero aparezca este caballero de espadas y esta luna. El caballero de espadas es comunicación, ¿ok? De nuevo, comunicación, chakra, garganta. El caballero de espadas es el caballero que siempre está como que el coherente, ¿ok? Es muy asertivo, es muy certero. Habla con la verdad siempre, siempre va con la verdad por delante.
Pero está apareciendo a un lado de la luna, que la luna nos habla de secretos, nos habla de guardar secretos, de mantener oculto algo, nos habla de no compartir algo. De nuevo, no estás comunicándote de una manera efectiva, o más bien, estás decidiendo no comunicarte. Guardar esa comunicación para ti, esos pensamientos, esas palabras, lo estás guardando para ti. La otra cosa que salió y que me llamó mucho la atención cuando vi el arcano de la fuerza es que aquí esta tarjetita de chakra corona de la vulnerabilidad nos dice, demostrar vulnerabilidad es un signo de fortaleza, nos menciona la fuerza, la fortaleza interna. ¿Ok? Entonces, es como si estuvieses carente de esa fuerza interna. ¿Estás en su búsqueda? Sí. Pero hay algo que te está bloqueando ese avance o el encontrar esa fortaleza interna. Y siento que lo que te está bloqueando ese avance es precisamente ese desorden que hay aquí con respecto a la autoridad y la sinergia. Hay otras personas que están involucradas aquí, que no están en la misma línea o en la misma frecuencia que tú estás. Pero siento que para que pueda haber esa sinergia o ese balance en el donde todas las cosas estén funcionando de la manera correcta, tú tienes que mostrarte vulnerable. Tú tienes que demostrar que te importa, ¿ya? La carta del dos de espadas, de manera general, siempre nos habla de la toma de decisiones, el no saber qué hacer, el estar completamente mental, el tratar de encontrar una solución a algo, sin dejarse llevar por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente, ¿ok? Simple y sencillamente tomar una decisión con, ¿cómo se llama esto? Tomar una decisión siendo lo más justo o justa posible, ¿no? Pero fíjense cómo se muestra en este tarot con el nombre de paz. Y al ser espadas, al ser la parte mental, me dice paz mental. ¿Verdad? Pero mira esto. Yo veo un bloqueo aquí. Tú buscas una solución. De hecho, miren esto. Está como enrejado. Siento que tú eres estas dos espadas. Te sientes bloqueado o bloqueada. Y te sientes prisionero de esta inestabilidad mental, de esta incapacidad a la que te enfrentas de poder hablar tu verdad. Es como un miedo escénico, me dicen. Y miren algo. Aquí te dicen que es seguro que brilles. Y aquí aparece lo más brilloso que tenemos, que es el sol. ¿Ves cómo se está bloqueando este sol? Te estás bloqueando a ti mismo, a ti misma, la oportunidad de brillar, de compartir, de comunicar de una manera eficiente hacia los demás. Pero lo más curioso de toda esta carta es que las rejas tú puedes ver a través de ella. No son muros de concreto, no son muros de madera, no son muros que te impidan ver lo que está más allá para ti, aguardándote. Es realmente seguro, pero te bloqueas. Te bloqueas a ti mismo la oportunidad de poder brillar. Igual y no sea algo que hagas de manera consciente. Igual y sea tu entorno el que te esté bloqueando el paso a poder brillar por completo, ¿ok? Ven cómo la reja tiene esta serpentina, le llaman.
que es de acero. O sea, alambre de púas, ¿no? Con acerado. Y es estarse protegiendo. Es esa vulnerabilidad a la que no quieres estar expuesto o expuesta. Te estás protegiendo, pero al mismo tiempo te estás bloqueando. Esto es una energía clara de autosabotaje. Clara, clara, clara. Veamos, ¿cuáles son? Porque yo ya quiero saber qué onda con esto, porque ¿cuáles son estos bloqueos? Si nos pueden, por favor, decir a qué se refieren estos bloqueos que tiene quien está mirando este video. ¿Por qué no puede comunicarse? ¿Por qué? ¿Cuáles son estos bloqueos, por favor? ¿Cuáles son estos bloqueos? Miedo al éxito, me dice. Caballero de copas. El seductor. Ay, qué bueno que salió primero esta porque la voy a tener que cubrir. Es una tarjeta que no puedes. Bueno, no creo que esté bien vista, ¿verdad? Con lo de las restricciones. Vamos a cubrirla. Oh, por Dios, no puedo cubrirla. Ahí está. Es el paje de Bastos, que aquí se llama Princesa de Bastos y es la bailarina. Vamos a ver cuáles son esos bloqueos que tiene. ¿Qué bloqueo es el que tiene quien mire este video, por favor? ¿Cuál es ese bloqueo? ¿De qué se trata ese bloqueo? Miren la justicia. Esa es la energía que les describí hace un momento del dos de espadas. El tomar las decisiones de una manera justa, sin dejarse llevar por lo que uno ve, uno escucha, sino por la verdad en sí. Ok, ¿cuáles son estos bloqueos, por favor? Oh, por Dios. 10 de bastos que nos habla de opresión y el 4 de bastos que nos habla de completion. Completion es como logro, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. A ver. Me dicen que saque una más. ¿Cuáles son estos bloqueos, por favor? Ok, gracias. Wow. 7 de oros y dice failure. Failure es cuando no tienes éxito, lo contrario de no tener éxito. Yo también ya estoy bloqueada aquí. Fracaso. Fracaso. Eso significa failure. Gracias, gracias por decirme lo que significa. Aquí me están ayudando. Lo bueno que no estamos solos, ¿verdad? En esto. Gracias. Muy bien. ¿De qué se tratan estos bloqueos? ¿Tienes miedo a equivocarte? Estás tratando de jugar tus cartas de una manera segura, me dicen. Tú lo que quieres es agradarle a las personas. Quieres como decirles, como mostrarte siempre positivo, positiva, como siempre buena onda, alguien de confianza, bueno, en quien ellos puedan confiar. ¿Saben que siento como una energía de alguien que se quiere hacer el chistoso o trata de hacerse el chistoso? Pero como se esfuerza demasiado en ello, las otras personas lo notan, ¿ok? Notan que se está esforzando, que no sale de manera natural. Entonces al final, ¿qué es lo que sucede? Esto, no hay sinergia, no están hablando el mismo idioma. Las personas pueden llegarse a sentir incluso hasta ofendidas por esta actuar que puedan estar teniendo esta persona, ¿no? Pues aquí estoy, soy juguetón y todo. De hecho, siento una energía como de alguien que puede ser muy coqueto o coqueta.
Muchísimo, ¿eh? Estas dos cartas, entre los bastos y el seductor, es algo muy marcado. Ya seas tú, o sea, alguna persona, tu jefe, por ejemplo, que sea así. Entonces, como que por tratar de querer ser, de no caerle mal a nadie, de caerle bien a todos, termina cayéndole mal a todos, porque no te ven como no reciben el mensaje concreto de querer trabajar juntos, sino solamente llevarlo a juego, llevarlo a el lado súper relajado, súper amable, no me comprometo, o sea, tranquilo, no pasa nada, rey, papi, ¿saben? Cosas así. El querer tratar de agradarle a todos. Igual puede haber alguien más en tu ambiente laboral que sea así. Y esa persona es la que representa ese bloqueo, es la que hace que todo se desequilibre con ustedes. Después de todo está saliendo la justicia. Y la justicia es el arcano mayor número 8, que es el lugar por el que se cambia el arcano mayor de la fuerza. De manera tradicional, en el tarot tradicional, la fuerza es el 8 y justicia es el 11. Algo aquí está de cabeza, algo aquí no está como debería de estar. Y es ahí donde se hace el desbalance, donde se hace la sobrecarga de trabajo, donde se le carga más la mano a alguien más por... Ay, me acaban de decir algo, como que es la persona que anda con el jefe, como que es la persona consentida del jefe. Y eso causa conflicto, eso causa inconformidad, eso causa de que no se logre lograr el objetivo de ser un equipo. Todos coludos o todos rabones, me dicen. Aquí hay algo relacionado con el miedo al fracaso. Por algo me pidieron sacar una última carta y... No hay casualidades. Sale la carta de miedo al fracaso. O sea, no del miedo al fracaso, sino la carta dice fracaso. Fracasar. Es un 7 de oros, ¿eh? No perdamos de vista eso. El 7 de oros nos habla mucho de aquello que cosechamos, de aquello que sembramos y estamos a la espera que nos dé los frutos, ¿ok? Estamos teniendo paciencia, pero al final estamos esperando. Allá levantar la cosecha, ¿no? 10, 10, me dicen. No sé por qué, pero bueno. Ok. Vamos a pedir el consejo del tarot con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que le aconsejan a quienes están mirando este video con respecto a esta situación? Otra cosa que me acaba de llegar. Uno de los bloqueos que pueda estar teniendo pueden estar relacionados con algo que hicieron en el pasado y que de alguna manera manchó su expediente profesional, laboral, su CV. Y esto esté provocando desconfianza por parte de sus colaboradores en el trabajo. Eso fue muy específico. Vamos a ver, ¿qué le aconsejan a quien mira este video? As de copas. Amor, compasión. La autoridad también es empática,
También es compasiva. También es receptiva. ¿Cuál es el consejo para quienes miran este video, por favor? ¿Cuál es el consejo para quienes miran este video? ¿Cuál es el consejo? Caballero de discos, que sería el caballero de pentáculos o de oros. Y es el chef gourmet. Muy bien, vamos a usar esta misma tarjeta para taparla de atrás. ¿Cuál es el consejo, por favor? ¿Cuál es el consejo? Rueda de la fortuna. ¿Cuál es el consejo, por favor? La estrella. Wow. ¿Cuál es el consejo? Los enamorados, arcano mayor número 6. ¿Cuál es el consejo, por favor? ¿Cuál es el consejo? Siete, arcano mayor, el carro. Y en la base se va quedando el as de espadas, la claridad mental, la idea, la comunicación efectiva, el iniciar algo bien relacionado con la comunicación. Muy bien. Creo que no se alcanzan a ver todas, ¿verdad? Vamos a subirlas. Así las pueden mirar todas. ¿Cuál es el consejo para ustedes de parte de sus guías con respecto a esta situación que están viviendo actualmente? Este problema de comunicación. Te están diciendo, escucha tu corazón. Por ahí hubo una carta que nos hablaba de eso, ¿verdad? Escuchar al corazón es el único que no se equivoca. Cuando hablamos de seguir, de escuchar al corazón, es seguir tu intuición. Prestar atención a tus instintos, ¿ok? Lo que te dice la tripa, dicen por ahí. Sigue tu corazón, ve paso a paso, no te apresures, tómate tu tiempo para ir tratando poco a poco cada punto de los que tengas que tratar para mejorar esto, esta situación, ¿ok? Es una cuestión de tiempo y te piden que te permanezcas optimista. Te dicen que te llenes de paciencia. Y está una carta de paciencia que viene con el nombre de fracaso, ¿verdad? El fracasar. Está como disfrazada. Pero en realidad es la carta de la paciencia, el 7 de oros. Con esta rueda de la fortuna y la estrella, que son dos arcanos mayores, muy, muy positivos, porque nos hablan de la esperanza, de confiar, el confiar en el destino, el confiar en el que todo va a estar bien, ¿ok? Y luego vienen dos arcanos mayores a un lado, los enamorados y el carro. Te salieron cuatro arcanos mayores en tu... consejo, es importante, así que quiero que prestes atención, por favor. Lo que sea que vayas a empezar a hacer, tienes que saber que necesitas paciencia, necesitas mantenerte optimista al respecto, que se va a llevar su tiempo, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, no vas a llegar con una varita mágica, vas a decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y va a cambiar todo de momento. No, se va a llevar su tiempo para que tú veas esos cambios. Va a llevarse su tiempo, ¿ok? Pero al final, escúchame bien. El éxito del carro con esta carta está asegurado, ¿ok? ¿Vas a salir victorioso de este tema? Sí. ¿Vas a lograr arreglar la situación? Sí. Hay un pero.
Tienes que prestar atención a las conexiones entre las personas, entre el equipo, el que esta sinergia logre hacerse, llevarse a cabo, ¿ok? Vas a tener que armar un plan de acción y vas a tenerle que poner fechas, vas a tener que ponerlos a cumplir metas, me dicen. Vas a tener que hacer un trabajo enorme, tú. Un trabajo enorme donde vayas organizando todos los temas, los vayas acomodando de tal manera que cada uno sepa perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer y al final funcionen todos como, me dicen, como la ingeniería de un reloj. Ok, todas las piezas, todos los engranajes tienen que funcionar. Hacer su parte que les corresponde para que al final todo el sistema funcione. ¿Ok? Entonces, ¿qué te aconsejan? Verifica bien cómo es que se están relacionando las personas. Por aquí estoy sintiendo una energía que fue lo que sentí acá. Personas que tal vez estén solamente coqueteando o la persona que anda con el jefe o la jefa y hay favoritos, hay predilectos. Hay ciertas ventajas que se les dan a uno mientras a otros no. O sea, ese sentimiento de injusticia dentro del mismo grupo de trabajo puede causar que esa sinergia no se esté dando, ¿ok? Porque se están haciendo diferenciaciones. No se está trabajando en equipo. ¿De acuerdo? Entonces, igual y aquí sea el consejo, no pasa nada si hay relaciones entre los empleados, por ejemplo, pero al final hay que cuidar que sea algo sano y favorecedor para el equipo en su totalidad. El poder separar así tal cual la relación personal y la relación laboral, o sea, vida laboral y vida personal completamente separados, ¿de acuerdo? Muy bien, el mensaje ha sido súper, súper claro. Tienes que trabajar y se va a llevar su tiempo, pero lo vas a lograr. O sea, te sale la estrella y el carro, por favor. Hazlo con el corazón, ¿ok? Sigue tu intuición con respecto a este tema, vas a tener excelentes resultados. Sí hay una solución. Sí puedes desbloquear este asunto que te impide poder llegar a ese resultado que quieres llegar. ¿De acuerdo? Bueno, me ha agradado muchísimo hacer esta lectura. Ha estado bastante interesante. De verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo, gracias, gracias, gracias por todo. Nos vemos en la siguiente lectura. Bye bye.